Alors, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Molly Kane. Je suis la coordonnatrice de l'entraide missionnaire, qui est une amie de longue date du CEDAL, le Comité des droits humains en Amérique latine, qui nous invite ce soir. Et on peut témoigner de toute l'énergie de solidarité du CEDAL. Et on devrait les remercier encore une fois de nous convoquer sur ces questions importantes. Le CEDAL fête ses 40 ans maintenant d'action de solidarité avec l'Amérique latine. Ce soir, j'aimerais aussi vous inviter à reconnaître que nous faisons notre événement sur un territoire non cédé du peuple Mohawk ici. Et plusieurs d'entre nous vivons aussi sur ce territoire non cédé. Donc, on aimerait que ça soit aussi dans nos esprits, dans nos têtes pendant la soirée quand on parle des défenseurs des droits de la personne, des Autochtones. Ce soir, on va donner la parole d'abord à nos invités qui viennent de loin et qui confrontent le froid. Et ensuite, après quelques échanges, quelques questions, on va passer à vos questions, vos commentaires de la salle. On va terminer à 21h, donc sûrement vers 20h30. On va arrêter pour prendre les questions, si pas avant. Mais on a une entente entre nous de laisser la parole à nos invités à faire quelques interventions, pas toute une longue conférence chacune. On va commencer avec des questions plus courtes, de 10 minutes, pour justement avancer notre compréhension des enjeux du secteur minier. Mais tenant compte que c'est une question qu'on regarde depuis quelques années maintenant, la question des compagnies canadiennes, je pense que l'objectif de ce soir, c'est vraiment d'aller au-delà d'une description des faits, mais plutôt d'aller plus dans les stratégies de solidarité, les stratégies dans les pays d'Amérique centrale, mais aussi tenant compte de l'importance de l'industrie minière canadienne, de nos propres stratégies d'action et de solidarité. Donc, j'aimerais aussi expliquer que si je regarde mon téléphone pendant le discours, ce n'est pas pour voir mes messages, ni Facebook, c'est parce que c'est ma montre. Et moi, je suis toujours enragée quand les gens regardent le message pendant les conférences. C'est pour ça que j'aimerais expliquer que c'est ma montre que je regarde. Bon, j'aimerais d'abord souhaiter la bienvenue à nos invités. Nous sommes vraiment privilégiés de partager ces expériences de ces personnes qui ont tant d'expérience et tant d'engagement dans leurs pays respectifs. D'abord, je vais les présenter tous ensemble, puis on va passer la parole à chacun et chacune. Bernardo Belloso du Salvador est le président de l'Association du développement du Salvador, le CRIPDES. Yanira Cortez Esteves est une avocate salvadorienne, spécialiste en droits humains et en environnement. Elle collabore étroitement avec les mouvements environnementaux sur les enjeux liés à la défense de l'eau, aux industries extractives, aux produits toxiques dans l'agriculture et aux conflits environnementaux. Javier Mejia du Nicaragua est économiste, coordonnateur du programme sur la gestion des ressources naturelles dans une ONG environnementale, le Centre Humboldt. Et Aleazar Arana Morales du Guatemala est le leader du Parlement de la nation autochtone Xinka au Guatemala. Donc, avant de commencer, peut-être qu'on peut les souhaiter les bienvenus ici. D'abord, pour commencer, on aimerait les inviter à expliquer, à décrire un peu la situation dans leur pays, leur lutte actuelle sur la question minière. Puis ensuite, on va parler de la présence canadienne. Mais juste pour commencer, faire une description de la situation. Puis je pense qu'on va commencer avec vous.
Muy buenas tardes y muchas gracias por estar atentos a lo que nosotros vamos a poder expresar de las experiencias que estamos viviendo en nuestros países. Bueno, cuando hablamos de la violación a los derechos humanos por parte de las empresas mineras canadienses, Tahoe Resources, Goldcorp, yo creo que el derecho primero que se nos ha violado es el derecho al agua. El agua es primordial para nuestra vida y estamos hablando de agua limpia, agua que se pueda consumir, porque si bien es cierto, hay agua, pero mucha de esa agua ya está contaminada. La violación a la libre determinación de nuestros pueblos. Nosotros como guatemaltecos, como pueblos indígenas, tenemos nuestras propias formas de vida. Esas formas que nosotros tenemos de vivir han sido también violadas, nos han muchas veces desplazado. Si les hablo de desplazamiento, creo que debería retroceder al tiempo de la conquista en Guatemala hace más de 500 años, donde nosotros vivíamos en nuestros valles fértiles, y llegaron los españoles, nos sacaron, nos enviaron hacia la montaña. Hoy que se dan cuenta que en esa montaña donde ahora nosotros vivimos hay minerales, hay oro, hoy nuevamente van y nos quieren quitar nuestros territorios nuevamente. Yo creo que eso es una grave violación a nuestros derechos. ¿Y qué estamos haciendo para poder defender nuestros derechos? La primera cosa es la organización. Es importante que la gente tenga el conocimiento también. En Guatemala hay mucha gente analfabeta que muy bien y muy fácilmente es engañada. Nosotros estamos trabajando como líderes para llevar la capacitación a esas personas. Y como nosotros estamos haciendo ese trabajo, bueno, pues por hacer ese trabajo, resulta que somos enemigos de las empresas, enemigos del gobierno y tenemos ya una persecución. Muchos de esos líderes han sido encarcelados, muchos han tenido que esconderse y muchos también ya no existen. O sí existen para nosotros porque aunque ya no los podamos ver, aunque ya sean personas que ya murieron a causa de esta lucha, ellos dieron la vida por ese bien común, ese bien que tenemos que cuidar. Para nosotros los guatemaltecos, el pueblo xinca, el pueblo maya, tenemos un profundo respeto para la madre tierra. A ella nos debemos y en la medida que podemos tratamos de cuidarla, de cuidar el agua, esos bosques que son parte también de un ecosistema que es necesario para que nosotros podamos vivir bien. Además, nosotros en Guatemala somos de vocación agrícola y forestal. No queremos que este proyecto de extracción de metales se desarrolle en Guatemala porque está causando graves conflictos. Quizá si ellos insisten, no sé qué pueda pasar. Nuestro pueblo se está cansando de tanta violación, de querer, de estas empresas querer implantar sus proyectos. Nosotros queremos desarrollo, es cierto. Y siempre lo he dicho, el desarrollo entra por la educación. El gobierno tiene que invertir en educación. Es un derecho que también nosotros tenemos
que se está violando cuando nuestra gente no es educada. Tenemos derecho a la salud, también se está violando ese derecho. El agua contaminada, el aire contaminado y todo lo que nos rodea contaminado, eso va a provocar muchas enfermedades que nos van a afectar y nuestro pueblo va a ir muriendo lentamente con enfermedades graves. Eso es una gran violación a nuestros derechos. Les decía anteriormente, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo ya organizados? Estamos haciendo valer también algunas herramientas legales que tenemos en el Código Municipal, en el Convenio 169 de la OIT, donde dice que antes de entrar tenemos que ser consultados. Como el gobierno no hace esa consulta, nuestro propio Código Municipal nos permite que nosotros solicitemos esa consulta al Consejo Municipal. Lo hemos hecho a la región que yo represento, que es la Oriente, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Llevamos 8 consultas, todas ganadas con una mayoría de votos que dicen que no quieren la minería. Las empresas han accionado para que para impugnar esas decisiones que nosotros hemos tomado. Han ido a la Corte de Constitucionalidad, donde la Corte ha dicho que nosotros hemos hecho un proceso democrático y por lo cual esa consulta es vinculante. Eso nos anima también porque sabemos que la Corte está haciendo un trabajo y que nos está respaldando y nos está dando nuestro derecho. Creo que es importante hacer la lucha y lo estamos haciendo por la vía pacífica. Eso se nos debía de también valorar porque no somos gente violenta. Simplemente queremos que nuestros derechos, el derecho que tienen esos niños a crecer sanos, a desarrollarse, sea para ellos pues un futuro que a ellos les espera, que tengan esa oportunidad de poder vivir en un ambiente sano. Nosotros siempre, yo me recuerdo en mi juventud cuando yo podía nadar en un río limpio. Hoy los niños ya no van a tener esa oportunidad, ya no la tienen, ya no pueden nadar en un río limpio, en un lago. Algunos quizás han oído del lago de Amatitlán, ya es una cosa horrible ahí porque no se cuidó. No fue la minería, pero fueron otras contaminaciones que llevó ahí. Entonces, nosotros luchamos y estamos en resistencia por un ambiente sano y porque se nos respete nuestros derechos. Muchas gracias. Merci beaucoup, Alès. Nous allons continuer maintenant avec Yanira pour parler de la situation au Salvador. Buenas noches, gracias por estar acá. Bueno, yo soy de El Salvador y comentarles cuál es la relación entre los derechos humanos y la situación de la minería en El Salvador. En El Salvador yo creo que es un país con una posición un poco sui generis y para conocer la posición actual de El Salvador creo que es importante que nos retrotrayamos un poco a la historia. Ya que en El Salvador sí hubo minería metálica, fue desde el año 1900 y tanto, fue un país con una tradición minera y hubo leyes que promovían totalmente la explotación minera.
Creo que la época de la guerra fue una época un poco decisiva en El Salvador, en primer lugar porque estos proyectos que estaban enquistados en las zonas de guerra, pues salieron, o sea, no se podía hacer estos proyectos y salieron, y eso yo creo que dio una ventaja. Es hasta el año 2006 que se revierte la última concesión de explotación minera. Pero es precisamente en esos años cuando en El Salvador surge todo un movimiento, surge la necesidad de conocer qué es lo que estaba pasando con relación a estos proyectos, y nos damos cuenta que habían una serie de solicitudes para la extracción minera. Y es cuando esta empresa, que era una empresa canadiense, Pacific Rim, ahora OceanaGold, llega a El Salvador con esas intenciones de continuar con la explotación minera. Pero no contaba que había un país que comenzaba a organizarse, saliendo de una guerra, comenzaba a organizarse en contra de estos proyectos desde las comunidades. Y eso fue muy importante. Yo creo que quizá, posiblemente, toda la historia de la guerra nos hizo como conocer que había un problema en El Salvador y que ese problema ahora se llamaba minería. Es por eso que desde el año 2006 hasta actualmente se ha dado toda una organización en contra de la minería, y esta organización nació desde las comunidades y también fue apoyado por organizaciones, en este caso colectivos más fuertes como es la Mesa Frente a la Minería Metálica. Pero yo creo que también colaboró mucho a esto el hecho de conocer más profundamente que el medio ambiente tiene una relación con todos los derechos humanos. Y creo que ese es el despertar de este pueblo, ¿verdad? Conocer que nosotros tenemos un medio ambiente con una situación bastante crítica, en virtud que en El Salvador tenemos un grave problema de contaminación. Según cifras oficiales, el 98% de nuestros ríos está contaminado, pero también tenemos una degradación ambiental fuerte. Es el 1.7% de bosques originarios que solamente están en El Salvador. Esta relación de conocer contaminación y depredación ambiental creo que lleva a advertir que si se profundiza, lo que se está profundizando es la violación de los derechos humanos. Y en ese momento es que llegan las empresas. Entonces, creo de que es un pueblo que comienza a conocer que no es tan fácil ya engañarlo, y entonces estas empresas llegan pensando en que nos iban a dar nuevamente, ¿verdad?, espejitos por cambio de oro, y no fue así. O sea, fue un pueblo que comenzó a despertar en cuanto a esto y a hacer una defensa de sus territorios. Y eso llevó a que conociéramos, repito, esa relación que hay entre violación de derechos humanos y el hecho de contar con un medio ambiente como un derecho humano fundamental. Y se dieron, repito, varios hechos que llevaron precisamente a hacer esta defensa del territorio. Actualmente, pues, si bien la presencia desde el 2006, como repito, hasta este momento hay una lucha por todas estas empresas de querer extraer el poco oro que se encuentra. Pero, repito, encontró una resistencia no solamente con las comunidades, las organizaciones, sino desde el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque las empresas llegan en momentos, El Salvador tiene una particularidad, casi siempre estamos en procesos de elecciones. Y como había una gran demanda de la población, se convirtió en una bandera política y también fue una bandera política de algunos partidos políticos, principalmente partidos de izquierda, que se solidarizaron con esta posición. Pero también los mismos, algunos representantes de corriente de derecha, también la fueron haciendo un poco su bandera, porque representaba para El Salvador algo muy importante.
Y es así como desde el 2008, con un presidente de derecha, el presidente Saca, anuncia que no estaría de acuerdo con los proyectos de extracción minera. Y luego en el 2009 tenemos un gobierno de izquierda que también hace esa declaración. 2012 tenemos otro cambio de gobierno de izquierda y igual tenemos esa misma declaración. En los últimos días, pues el año pasado, tuvimos un hecho relevante que es, como ustedes creo que ya lo saben, es un laudo arbitral en donde se le da la razón al Salvador, y esto dimensiona mucho la posición en cuanto a estar en contra de la minería. Llevó a que no solamente sean comunidades, sea el gobierno, sino que sea la academia y actualmente sea también, gracias, sea también la iglesia, que hace poco, el 9 de febrero, presenta un proyecto de ley para la prohibición de la minería. Pero este proyecto de ley ya estaba por las organizaciones, presentada en años pasados, pero ustedes saben, es un pueblo muy, muy católico, y que la iglesia, que el arzobispo presente este proyecto de ley de prohibición de minería, pues realmente tiene mucho peso en la sociedad. El día de ayer fue el día en que se conoció todo este proyecto de prohibición de minería metálica. En El Salvador, para que una ley sea aprobada, primero se discuten en comisiones que son hechas precisamente para conocer un tema en particular. Y la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático el día de ayer ha aprobado los 11 artículos de la ley, pero falta que suba al Pleno y que sea el Pleno que en la próxima plenaria conozca esta ley. Va a ser muy importante, y por eso yo decía al inicio, El Salvador es un poco sui generis. Creo que sería el primer país en América Latina, bueno, ya lo hizo Costa Rica, entiendo, pero Costa Rica creo que solo ha prohibido la minería a cielo abierto. Sería el primer país en América Latina que daría el salto a una prohibición de la minería metálica. Repito, relacionada con toda la vigencia de los derechos humanos, y creo que eso va a ser una experiencia muy importante, va a mandar un llamado de atención importante a las empresas extractivas, pero creo que puede ser emulado, y eso va a ser importante, puede ser emulado por otros países que vean en El Salvador un ejemplo. Y yo creo que aquí, en todo este proceso, yo creo que sin querer hemos aplicado nuevas teorías de ecología política, ¿verdad? Yo estaba recordando en este momento a Lev, y yo decía, wow, si Lev viera lo que estamos haciendo en este momento en El Salvador, en cuanto a nuevos conceptos para respetar el medio ambiente, para que realmente haya un cambio de paradigma que esta sociedad moderna ha enquistado. Yo creo que seguimos sin querer esa ecología política de Lev, y yo creo de que eso es muy bueno porque va a servir como ejemplo, repito, para todos los países de América Latina. Gracias. Merci beaucoup, Yanira. Merci. C'est très inspirant, cette histoire, effectivement. Je pense qu'on va continuer à parler du Salvador, pardon, avec Bernardo, avant de passer au Nicaragua. Bueno, gracias. Bueno, effectivement, comparto la posición de Yanira. Y es que uno de los principales procedimientos de violaciones a derechos humanos que se han venido desarrollando, particularmente en El Salvador, está desarrollada a través de la firma de los tratados de libre comercio entre países sumamente desarrollados como Estados Unidos, Canadá y otros países en Europa, con países que van, entre comillas, hablando en camino de ese desarrollo. Y estos tratados comerciales son los que prácticamente violentan las constituciones de los diferentes países que también tienen su propia soberanía. Y estos tratados comerciales están fundamentados en expropiar y explotar los recursos
y hacerlos mercantiles para tener un bien hacia las empresas y no hacia los pueblos que tienen esos recursos. Y en El Salvador, pues prácticamente no ha sido la excepción, ha sido uno de los países que prácticamente han firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. También se negocia el Tratado de Libre Comercio con Canadá y el Tratado de Libre Comercio con Europa, el Acuerdo de Asociación. Y que estos tratados, primeramente, dañan la misma constitución, en el caso de El Salvador, de la República de El Salvador. Y por eso nosotros hemos dicho que estos tratados son inconstitucionales porque violentan los artículos. Y eso prácticamente es lo que le da las libertades a las diferentes empresas transnacionales para querer hacer lo que quieran en estos países. Y así es prácticamente como las mismas comunidades empiezan a hacer una resistencia a ese tipo de proyectos de desarrollo que no están en función de las necesidades y demandas de nuestros pueblos. Hay particularidades, por supuesto, en cada uno de los países, pero la mayor parte de todos los proyectos que se ejecutan están cimentados sobre la tierra. Eso significa que en El Salvador recientemente hemos terminado una guerra civil que duró 12 años. Como consecuencia de esa guerra, mucha población obtuvo tierra, que fue parte de los tratados de libre comercio. Pero esa tierra, perdón, que fue parte de los acuerdos de paz. Pero esa tierra no es que se la hayan dado, se la ha ganado, porque ha luchado. Y cuando las empresas vienen y quieren expropiar, utilizar esas tierras para sacar todos los recursos que ahí tienen, lo primero que va a encontrar es resistencia. Cuando las empresas empiezan a encontrar esta resistencia, ellos empiezan con un mecanismo o un código de conducta de carácter represivo, de eliminación de las personas o sociedades si es que estorban esas demandas. Ante esta dinámica, nosotros hemos planteado que la mejor receta para poder enfrentar estas empresas es primordial la organización comunitaria. Sobre eso está cimentada la experiencia de resistencia que nosotros tenemos en El Salvador. Que aún en El Salvador hay regiones o hay departamentos que la población no está organizada como debe de ser. Y por eso es que las empresas tuvieron cavidad para asentarse en ese territorio. Segundo, es importante el generar debate en la población. Como decimos, actualizar, analizar la situación de qué es lo que realmente está afectando no solo su economía, su vida, su medio ambiente, para que sea también la misma población quien reivindique esos derechos que se les están violentando. Y que por lo tanto, esta lleva a una acción de defender su territorio y defender sus vidas. Y en esta lógica es lo que nosotros hemos venido haciendo y desarrollando. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestros recursos naturales, estamos defendiendo nuestros bosques. ¿Por qué? Porque las empresas mineras y otro tipo de empresas que quiere explotar esos recursos naturales, agua, bosque, minerales, metálicos, no metálicos, está sobre las, diríamos, necesidades que en este caso la población misma va buscando. Cuando estos proyectos se ejecutan, lo primero que genera es más pobreza, genera conflictos sociales, genera un problema del flujo de personas que están emigrando hacia otros lugares dentro del país, fuera del país. Porque estos proyectos están ubicados sobre
asentamientos humanos. Entonces, como medida de precaución y de resistencia a este tipo de modelos de desarrollo para las empresas transnacionales, pues tenemos como alternativa luchar y resistir, pero no podemos pasar todo el tiempo resistiendo. Es necesario generar logros. Y ante esto hay una consigna que la compartimos en nuestro país, y la primera es: hay que luchar por la vida. Hemos venido luchando durante 12 años en ese país para obtener tierra, para obtener producción, para mejorar la calidad de vida de la población. Pero si empresas de este tipo llegan a violentar esos derechos, lo más seguro es que no vamos a luchar hasta sacarlas de nuestro país. Eso está más que garantizado. Y lo otro es que también hemos generado toda una, diríamos, todo un proceso organizativo del fortalecimiento del tejido social para que la gente conozca realmente cuáles son los impactos que este tipo de modelos de extractivismo genera en las poblaciones. Y ante eso, El Salvador, la población de El Salvador nunca había generado explotación minera. Antes sí lo desarrolló, como dice Yanira, en la década de los 40, pero se hizo de manera artesanal. Y hoy, con esta nueva dinámica que trae la empresa minera, en que la explotación es industrial, o sea, es una destrucción tremenda. Entonces, es importante primero que la población conozca sobre cuáles son esos efectos y que al final sea la gente que tome la decisión si quiere o no quiere un proyecto, entre comillas, de desarrollo para ello. Pero lo más seguro es que cuando esto se desarrolla, generan problemas en la economía comunitaria que se ha venido desarrollando durante tanto tiempo. Genera procesos de violaciones a derechos, y esto lo hemos manifestado en los anteriores gobiernos, y voy a ser sincero en esta parte, gobiernos de derecha, que también se han puesto en función de proteger, en este caso, a las grandes transnacionales. Eso es un problema adicional, ¿vea? Porque las empresas lo primero que generan es corrupción, compra de voluntades políticas y sociales, y si uno se pone en función de ellos, pues eso genera más complicidad. Entonces decimos, si dejamos que las empresas mineras sienten toda su maquinaria en un determinado lugar, es mucho más costoso sacarlas. Y en El Salvador mismo tenemos la experiencia de las comunidades de Chalatenango, en donde la empresa iba con sus maquinarias queriéndose sentar, la gente le dijo: regrésese por donde vino, lleve toda su maquinaria, no respondemos. Pero otros lugares, particularmente en cabañas, que ahí ve gente que es hacendada, son ganaderos, entonces se dejaron meter a las empresas y ahí están sentadas. Hoy tenemos una lucha por querer sacar a esas empresas de ahí. Y hay que seguir trabajando en ello. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à la situation au Nicaragua avec Javier. Okay. Buenas noches. Primero, agradecerles nuevamente por darnos la oportunidad de compartir la experiencia de los países centroamericanos y las afectaciones que estamos teniendo a causa de las empresas mineras. Bueno, comentarles que Nicaragua, al igual que El Salvador, tiene una historia minera de hace muchos años, ¿no? En alrededor de 1930, 50, había extracción minera en el país. Sin embargo, luego, en los 80, para la guerra, todas estas empresas salieron del país, y ya en los años 90, pues los gobiernos de derecha empezaron a crear leyes y condiciones para que la inversión privada volviera al sector minero. Sin embargo, voy a hablar mejor en un poco del contexto actual. Comentarles que, a diferencia de El Salvador, nuestro gobierno de izquierda
es el gobierno más neoliberal, capitalista, que ha habido en los últimos años, ¿no? Decirles que del 2007, cuando el actual gobierno llegó al poder, han empezado una serie, primero ha continuado con las reformas a las leyes, reformas a las leyes mineras, la creación de alianzas público-privadas para fomentar aún más la inversión minera. Y esto obviamente ha traído represión en las comunidades, afectaciones a los recursos hídricos, afectaciones al bosque, afectaciones al suelo. Y el discurso de las empresas siempre ha sido de que ellos traen desarrollo, que traen empleo, que aportan al desarrollo económico de Nicaragua. Por eso quise presentarles algunas cifras macroeconómicas que son obvias, están en las estadísticas, y sin embargo los gobiernos y las empresas no le prestan atención. La actividad minera en Nicaragua apenas representa el 2.71% del PIB nacional, aporta el 0.7% de los empleos. Okay. Sí, la actividad minera representa el 2.7% del PIB nacional y aporta 0.7% de los empleos formales al país. Para compararlo con otros sectores económicos, como el sector agropecuario, aporta entre el 9 al 10%, ¿no? Un sector que obviamente toda actividad económica tiene un impacto ambiental, pero es muchísimo menos destructor que la minería a cielo abierto. El salario mínimo que pagan la industria minera representa apenas el 50% de nuestra canasta básica. Y para darle cifras de exportaciones que han tenido estas empresas, en el 2013 exportaron 431 millones, en el 2014 385 millones, o sea, son cifras grandes las que están exportando las empresas, y es mínimo lo que está quedando en el país. Las leyes de fomento a la inversión minera exoneran de la mayoría de los impuestos. Hay 12 impuestos de los que están exonerados, incluyendo los impuestos municipales. Cuando una empresa llega a un municipio, tiene exoneraciones de pagos de impuestos municipales por 10 años. ¿Y qué es lo que hacen esta empresa? Cuando terminan estos 10 años, cambian de razón social para volver a ser exonerados. Y entonces los municipios se quedan sin agua, se quedan sin bosques, se quedan sin suelos y no les pagan nada. Para dar ejemplos más concretos, la empresa minera que tenemos en Nicaragua, la B2 Gold, de origen canadiense, tiene dos sectores de explotación en el país, uno en Mina Limón, que está al occidente del país, el otro que está en Santo Domingo, que está en el centro norte del país. Y nosotros hemos dado seguimiento a las comunidades. En el caso de Mina de Limón, hay un sindicato que en el 2015, por protestar por mejores condiciones laborales, por aumentos de salario, por mejores prestaciones sociales, fueron detenidos y fueron despedidos la mayoría de los líderes del sindicato, y contrataron a nuevas personas. Además de que los despidieron, fueron encarcelados, ¿no? El municipio estuvo en estado de emergencia por casi 2 meses. La policía tenía rodeado el municipio, nadie podía entrar ni salir. La mayoría de los trabajadores fueron detenidos y las mujeres y las niñas salieron a protestar. Un día antes de Navidad, el presidente, el piadoso presidente, dio una orden para que la gente que estaba detenida saliera. Pero estuvieron detenidos sin pasar por ningún juicio. O sea que fue una detención totalmente ilegal, ¿no? Las leyes de Nicaragua dicen que si en 24 horas no hay una acusación formal y no entra dentro del filtro judicial, la persona tiene que ser liberada, y estuvieron detenidos por muchísimo más tiempo. Luego en Santo Domingo,
Nosotros hemos acompañado a la población que tenía, se abastecía del túnel azul, que, era, que es su principal fuente de agua. En 2013 nosotros, por la preocupación de la misma gente, empezamos a levantar muestras de agua, empezamos a ver el caudal de esta fuente y todo estaba relativamente bien. Era una fuente de agua consumible para personas. Y ya en el 2014 empezó, se empezaron a ver contaminaciones claras, ¿no? De aguas totalmente claras y transparentes a aguas turbias de color café. Y empezamos a detectar presencia de aluminio, zinc y otros minerales que no deberían de estar ahí, ¿no? Que obviamente estaban ahí por la actividad de exploración minera. Y actualmente en el 2017, la última visita que hicimos, este sitio donde se abastece el municipio está cerrado, cercado y con un rótulo que dice empresa Bedogol. ¿Qué hacemos nosotros para apoyar a las poblaciones? Primero, tenemos un mapa de concesiones que lo tomamos de las estadísticas del Ministerio de Energía, porque la misma población, como las empresas y los gobiernos no hacen el proceso de consulta, no está clara de la cantidad de tierra que está concesionada. No está clara por qué la empresa llega a querer comprar sus terrenos y sus casas. O sea, no están claras que su tierra está concesionada, porque la ley te da derechos sobre la propiedad, pero no derechos sobre el subsuelo, ¿no? La ley le da derechos al Estado de Nicaragua sobre el uso y todos los minerales que se encuentran en el subsuelo. Entonces, una de las cosas que hacemos es informar a la población de las concesiones. Hacemos capacitaciones en las leyes ambientales. Elaboramos planes de incidencia y resistencia con las poblaciones, procesos de sensibilización y estudios de análisis de agua que permiten tener a las poblaciones evidencia de la contaminación que tienen estas empresas. Porque muchas veces dicen que no hay ninguna contaminación. O sea, miras el agua de otro color y dicen que no hay contaminación, que no tienen pruebas. Entonces, estos estudios han servido para que la población tenga un arma para poder comprobar, ¿no?, la contaminación a sus recursos. Bueno, otro ejemplo que quiero darle es un ejemplo de resistencia de la comunidad de Rancho Grande, en donde esta empresa Bedogol quería iniciar también explotación. Esta es la parte norte del país, un territorio rico en recursos naturales, donde la población se dedica principalmente a la agricultura. Son zonas boscosas y son suelos altamente fértiles. Y por ende también el problema es que cuando hay sitios vulnerables ambientalmente es porque también son sitios que tienen cantidades de minerales, ¿no?, que quieren ser extraídos por las empresas. Y este fue un ejemplo en el que la población unida marchó por el territorio, hizo incidencia, la Iglesia Católica tuvo un papel importante apoyando a la población, nosotros como organizaciones de sociedad civil. Pudimos apoyar en la organización comunitaria y logramos de que el gobierno de Nicaragua, aunque la concesión ya está dada, el municipio está concesionado, pudieron declarar no viable uno de los proyectos. Sin embargo, existen más de 10 proyectos que podrían realizarse en el municipio de Rancho Grande porque la concesión ya está dada. Muchas gracias. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on peut voir beaucoup de similarités entre les différentes situations des pays, et non seulement en Amérique centrale, mais aussi dans d'autres pays du monde où le Canada est présent, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie aussi. Souvent, le gouvernement canadien, depuis nombreuses années, dit que les cas des abus sont des aberrations, que la plupart des compagnies, des entreprises canadiennes sont des bons joueurs et que, et je dirais même au Canada aussi, sur les territoires autochtones, on a les mêmes problèmes.
souvent la, la justification, c'est soit au nom du développement, c'est un modèle de développement économique, de croissance qui justifie ce pillage et destruction de l'environnement et les abus des droits de la personne. Et souvent au nom du développement, il y a beaucoup d'acteurs canadiens qui sont présents, soit les personnes qui travaillent pour la coopération, des organisations de développement non gouvernemental qui travaillent avec les compagnies minières. Et souvent, on entend que les compagnies canadiennes sont prêtes à respecter des normes établies par le gouvernement, mais aujourd'hui, on a appris dans le budget qu'il n'y aura pas un ombudsman financé par le budget du Canada, en dépit de tout le plaidoyer qu'on a fait depuis longtemps. En même temps, je pense qu'on est assez certain que la reconnaissance de ce problème devient de plus en plus important, et la question de l'environnement, la question du changement climatique et l'importance de la défense de la terre et des peuples qui défendent la terre est devient de plus en plus important. Donc, pour nous, ça nous aiderait si vous pourriez nous parler un peu plus de la présence canadienne dans vos pays et les compagnies minières, mais aussi l'appui du gouvernement canadien pour ces industries et d'autres acteurs, si vous voyez. Ça nous aiderait beaucoup à comprendre comment agir ici en solidarité. Bon, peut-être qu'on peut recommencer avec le Guatemala. Bueno, muchas gracias nuevamente. Creo que cuando hablamos de inversiones canadienses en empresas extractivas, muchas veces hay comisiones de acá de Canadá, quizá de parte del gobierno o de la misma empresa minera, quizá el embajador que está en Guatemala. Muchas veces llegan delegaciones de aquí, de Canadá a Guatemala. Simplemente los recibe el Estado, el gobierno, y les van a enseñar donde tienen bonito, proyectos bonitos, una fachada, una simple fachada que ponen ahí para hacerles creer que todo está bien. Yo creo que muchos de ustedes que son activistas han visitado nuestros países y realmente conocen la situación. La presencia de las mineras. Simplemente en mi país lo único que ha llevado es una conflictividad social. Nos han robado ya la paz en la que nosotros vivíamos. En Quesada, donde es mi municipio, mi pueblo, nosotros vivíamos tranquilamente hasta que nos informamos que ya habían dos licencias, dos licencias en trámite, una de reconocimiento y otra de exploración. Eso nos puso nerviosos, eso nos robó la paz, nos hizo así que prepararlos y simplemente hoy ya no confiamos en muchas personas, si son extranjeras. La gente ve a alguien que llega de otro país, luego pregunta qué anda haciendo. Para contarles un poquito, Lisa, una mujer de acá de Canadá, la que me ayudó para hacer mi presencia acá. Platicamos, le conté de la resistencia que hay en Quesada, un campamento que tenemos donde
Tenemos cerrado que no permitimos entrar maquinaria ni ningún vehículo porque están instalando algo así, una minera. Ella quería conocer y se fue, nosotros la llevamos, unos compañeros y yo, y nomás la vieron, dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué andan con ella? ¿Acaso ella es de la minería también? Le explicamos que era una activista, una persona que está también en contra de la minería. Pero todo eso es lo que ha sucedido, todo eso ese malestar que existe ya, esa desconfianza. Pero también ha sido importante porque a veces se dice en nuestro medio que no hay mal que por bien no venga. Este problema que se está generando, se ha generado, nos ha servido para organizarlos. Y no solo para defender nuestro territorio en tema minero, sino en muchos proyectos que están dañando hidroeléctricas, monocultivos y una serie de situaciones que simplemente llegan a explotar. Y el pueblo de Guatemala sigue hundiéndose en una pobreza terrible. Los niños, un 40% de los niños están desnutridos, más del 40% desnutridos y desnutrición crónica, donde esos niños ya no van a tener la capacidad de poder desarrollar sus cerebros. Eso es terrible. Eso nos indigna y decimos a veces, ¿acaso ya no hay humanos en nuestro país, en el mundo? ¿Acaso estas empresas solo ven el dinero, el poder? No, hay que ver el bien común. Nosotros cuando miramos en nuestras comunidades tenemos eso, si miramos a alguien que necesita, nosotros tratamos de ayudarlo. Pero con esta presencia de estas empresas es todo lo contrario. Lo que tratan es de saquear, porque es un verdadero saqueo lo que están haciendo. Ya el compañero lo decía, se llevan todo y no dejan nada, solo pura contaminación. Ahí ya no vamos a poder cultivar nada. Esos niños les digo que están desnutridos por falta de alimento. Guatemala es un país rico en recursos, tenemos agua, tenemos todavía bosques, tenemos microclimas, nosotros podemos estar cultivando todo el año, pero desgraciadamente inversión para eso no ha llegado, simplemente para poder saquear esos minerales que, bueno, si se tienen que quedar abajo de la tierra, que ahí se queden, ahí han estado. Y yo creo que nosotros no los alimentamos de oro. Sé que muy bien se podría vender y obtener dinero también, pero ¿a costa de qué? Que se quede el oro ahí, que se queden todos los minerales, pero que de esa tierra que nos da la vida, que brote agua y que brote agua limpia para poder seguir viviendo. Muchas gracias. Merci. Et nous allons retourner au Salvador maintenant. Bueno, sobre esta pregunta, sobre el rol y la presencia de Canadá con relación a las industrias extractivas, yo lo analizaría desde dos hechos fácticos. Y es, en primer lugar, la aptitud y la forma de comportarse de esta empresa canadiense, Pacific Rim, en el auto, o mejor dicho, en el proceso arbitral en el CIADI. Si nosotros analizamos ese proceso arbitral, vemos cómo esta empresa hace varias jugadas que van en contra en contra del derecho. En primer lugar, la empresa cambia de lugar para
para hacer uso de la competencia del TLC. Primero, ahí vemos la voluntad de esta empresa. Segundo, la empresa en su defensa hace abuso del derecho. ¿Por qué hace abuso del derecho? En primer lugar, establece de que le pertenece, que la demanda que plantea por 310 millones la hace en virtud de que el oro que ella había encontrado no lo pudo sacar porque El Salvador no le dio los permisos pertinentes, pero que ese oro le pertenecía. Entonces, por eso es que nos demanda por 310 millones al inicio. Creo de que eso también es la forma de, el modus operandi de estas empresas, ¿verdad? Tercero, establece de que los permisos de impacto ambiental no fueron otorgados por El Salvador por un capricho de las autoridades salvadoreñas. Entonces, ese manejo que hace la Pacific Ring dentro del CIADI nos da a conocer cómo es que se manejan las empresas canadienses utilizando mecanismos, ¿verdad? Mecanismos que están hechos para cubrir o para fortalecer sus inversiones. Y nos queda claro de que a las empresas no les interesa la protección del medio ambiente ni la protección de los derechos humanos. Les interesa incrementar sus inversiones. Y creo, repito, que si ustedes estudian el actuar de la Pacific Ring en este arbitraje internacional, se dan cuenta cuál es el actuar de las empresas. Y es un actuar, repito, que no le interesa los derechos humanos. En cuanto a la presencia de las embajadas como parte del gobierno de Canadá en la zona, yo solamente me puedo referir también a otro hecho. Yo fungí como ombudsman del medio ambiente por 14 años. Y en esos 14 años la embajada tuvo contacto con nosotros. Siempre pedía información de cuál era nuestra posición frente a estos proyectos de extracción de minería metálica. En todos los casos siempre se le dijo y el gobierno de Canadá siempre estaba informado que como ombudsman salvadoreño teníamos una posición férrea en contra de la minería metálica. Y el otro hecho fáctico que yo creo que es importante traer a cuenta es la presencia que dejó la Pacific Ring en la zona del principal, este proyecto que les hablaba, donde fuimos demandados. Paralelamente, ellos crearon una fundación dentro de, con presencia en el lugar donde ellos querían extraer el oro. Y es una fundación que se llama Fundación El Dorado. Creo que los aliados, la cooperación de Canadá, hizo un estudio muy importante en cuanto a la presencia de esta fundación que tiene como objetivo promocionar a la minería como algo bueno. Y la presencia es en la zona creando una serie de proyectos sociales. Esto ha sido denunciado también en El Salvador porque hay una idea totalmente inadecuada de lo que se puede entender por responsabilidad social empresarial. Y esta idea es que las empresas continúan pensando que esta idea de responsabilidad social empresarial es llegar a hacer obras sociales. Obras sociales a veces hasta sustituyendo al mismo Estado. Y en este momento hay todo un movimiento en El Salvador también para pedir la expulsión de esta Fundación El Dorado. Y yo creo que en esos dos hechos que les narré, podemos ver cómo se manejan las empresas en los lugares. Claro, El Salvador es un país que, como se los relaté anteriormente, está en contra de la minería y hay toda una organización en contra de la minería. Pero no sabemos cómo estas empresas se pueden desarrollar en otros países en donde la información no fluye tan abiertamente como en El Salvador. Y eso es preocupante, eso es importante analizarlo. Pero también para finalizar, creo que los países están en este momento, o mejor dicho, deben de revisar
no solamente los tratados de libre comercio, sino que también los tratados bilaterales de inversión, porque también las empresas y se están, están tomando muchas acciones de acuerdo al tratado de libre comercio, pero también en los tratados bilaterales. Los tratados bilaterales, por ejemplo, El Salvador tiene 22 tratados bilaterales, eso es un dato del año pasado, creo que hoy son más. Y en estos tratados bilaterales de inversión se le está dando competencia a los tribunales arbitrales. Y eso es una situación que debe ser analizada por los estados también para darle competencia a estos tribunales de arbitraje internacional, porque las empresas, estas empresas transnacionales, al ver frustradas la inversión, nos demandan en estos tratados, en estos tribunales de arbitraje internacional, que, repito, no tienen su competencia solo en los tratados de libre comercio, sino que en los tratados bilaterales. Aunque El Salvador ha hecho una reforma a su ley de inversión, y hay que agotar primero, hay que demandar ahora, por la experiencia de Pacific Ring, se hizo la reforma hace dos años, se hizo la reforma y primero se debe demandar en instancias nacionales para luego acudir a estos arbitrajes internacionales. Pero también preocupa porque puede ser que esto esté sucediendo tanto en Nicaragua, en Honduras y en Guatemala, en donde la competencia de los tribunales arbitrales se está derivando de esos tratados bilaterales de inversión que a veces nadie conoce, que a veces no tienen ni siquiera publicidad, y ese es otro problema. Yo creo que desde ahí también las empresas canadienses también están incidiendo para que no hacer tanta bulla, no hagamos un tratado de libre comercio, pero vámonos con los tratados bilaterales, y esos representan un peligro también. Gracias. Merci, Yanira. C'est très important. On va revenir à la question, je suis certaine, plus tard avec les questions dans la salle. Bernardo, est-ce que vous pouvez ajouter sur la situation au Salvador? Bueno, solo reforzar el planteamiento que hace Yanira. Y es que en El Salvador, después del 2000, cuando empezamos a investigar el tipo de empresas que estaba interesada en explorar y explotar los yacimientos minerales, nos vimos, por supuesto, obligados a acercarnos al Ministerio de Economía y Medio Ambiente, que son los entes que son los responsables, diríamos, de otorgar las concesiones para la exploración y explotación a las diferentes empresas. Y prácticamente nos damos cuenta que dentro de las 29 áreas concesionadas para la exploración que se han desarrollado en El Salvador, un promedio de 12 empresas son las que tienen esas áreas concesionadas. Y cuando empezamos a revisar los países de donde provienen esas empresas, pues Canadá se lleva el número uno. ¿Vea? Canadá se lleva el número uno, diríamos, porque hay un buen porcentaje de empresas que están interesadas en explotar esos yacimientos. El otro porcentaje, por supuesto, lo lleva a Estados Unidos, y una mínima parte de empresas están en Australia. Entonces, es decir, si estas empresas son de Canadá, por supuesto, hay que ir a hablar con la gente de Canadá para ver qué es lo que podemos hacer. Y lo otro es que es importante recalcar que, por ejemplo, en la ley de minas y hidrocarburos se establece, que un poco lo dijo Javier referido a las regalías que las mismas empresas plantean. Y resulta que las empresas, la Pacific Ring anunciaba que dentro de las regalías que está estipulado dentro de esa ley de inversión, en esa ley de minas y hidrocarburos, manifiesta que el 2% de las ganancias que tiene la empresa quedan en el país y el 98% se las llevan ellos. Imaginemos, de cada $100 que gana la empresa, 2 quedan en el país y el resto se lo traen. Eso, y aparte de eso, también nos dejan toda la problemática ambiental.
Pero bueno, eso no es todo. Y como decía Javier, las empresas siempre han luchado por tener libre albedrío en estos países, es decir, hacer con ellos lo que quieren. Y en esta lógica, también en el 2006, la empresa Pacific Rim, a través de diputados de derecha, llamada en un partido que representa Partido de Conciliación Nacional, a través de un diputado llamado Orlando Arévalo, la Pacific Rim presentó una propuesta de ley en el seno legislativo, manifestando que lo que se recomienda como una garantía única en ese país de que no se le obligue a la empresa generar o hacer solicitudes para los procesos de exploraciones y explotaciones, y tampoco también pedían de que no se pidieran tantos estudios tal como lo establece la ley. Entonces, a partir de eso genera también una serie de discusión en las mismas organizaciones para ver qué es lo que hace. Lo otro es que, ¿cuál es el rol en este caso que el gobierno de Canadá debe de hacer con las empresas mineras? Bueno, los gobiernos de Canadá, por supuesto, un poco me acuerdo en la década de los 80, 70, quizás habían gobiernos que eran sumamente solidarios con los pueblos y que daban oportunidades, se veían que eran gobiernos bastante democráticos, pero resulta de que las cosas cambian, ¿verdad? Y en esta lógica lo que nosotros hemos pedido muchas veces y en la actualidad lo que hemos venido a pedir es que no alimente, el Estado que no alimente a las empresas mineras económicamente. ¿Por qué digo esto? Primero que cuando se desarrolló la demanda, en este caso de Pacific Rim en el 2009, en El Salvador en el 2010 un poco la empresa tuvo un problema de carácter económico y que en algún momento quizás fue alimentado por ciertas inversiones y en ese momento también se obligó a vender acciones a empresas mucho más voraces y destructoras, en este caso de medio ambiente y violadoras de derechos humanos. ¿Qué significa con esto? Que también hay un peligro inminente, que la mayor parte de las empresas que están en El Salvador no han tenido ninguna experiencia de explotación minera metálica. Entonces, existe la posibilidad de que este número de empresas, denominada en su mayoría junior, como le dicen, son exploradoras, no son explotadoras. Y que por lo tanto, en algún momento van a buscar vender sus acciones a empresas mucho más voraces y mucho más grandes que están a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, como la Goldcorp, la, bueno, ustedes la conocen cuántas son, ¿no? Y eso, pues prácticamente es un problema, en este caso para nuestros países. Y lo otro es que consideramos oportuno e importante también manifestar estos inquietudes y problemas que tenemos con todo el pueblo canadiense particularmente, porque también aquí hay sectores sociales, sindicatos o no sé quiénes que también son accionistas de las empresas mineras o tienen sus acciones, ¿verdad? Si lo saben o no lo saben, bueno, pero de eso nos hemos dado cuenta. Entonces, ante eso considero de que también la población canadiense, que es sumamente solidaria, en algún momento también está siendo víctima de eso. Entonces son cuestiones que es importante poderlas revisar. Y digo esto porque prácticamente la pregunta manifiesta el rol y presencia, en este caso, de Canadá en las empresas mineras en nuestros países. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo al gobierno canadiense y por supuesto a la población canadiense que tiene que generar una serie de acciones para garantizar a que las empresas también sean responsables a la hora de brindarles una información de qué es lo que se está haciendo, cómo están invirtiendo sus recursos allá, si están asesinando gente, no sé.
¿Ya? Entonces, eso quería un poco profundizarlo, porque ya Nira manifestaba muchas cosas de manera legal que se han venido desarrollando. Gracias. Merci. On va compléter maintenant avec Javier pour Nicaragua. Bueno, creo que mis compañeros expresaron bastante bien cómo se ve al gobierno canadiense en nuestros países, pero quisiera agregar que pues nosotros sabemos que la cooperación al desarrollo de Canadá ayuda con proyectos que son muy buenos, pero al final, ¿de qué sirve que recibamos ayuda en proyectos de acceso al agua, proyectos de agricultura, en proyectos de desarrollo, si sabemos que también el gobierno canadiense financia a estas empresas mineras que destruyen todo, ¿no? Y que si el gobierno lo financia, quiere decir que ese dinero también sale de sus impuestos. O sea que sus impuestos están financiando a las empresas que están destruyendo los bosques, destruyendo el agua y destruyendo los suelos de los países latinoamericanos. Comentarles que antes de venir aquí, en el día de ayer tuvimos reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y lo que menos preguntaron fue de derechos humanos, ¿no? Los compañeros estaban expresando las violaciones a los derechos humanos y había un parlamentario que decía, ¿y qué opina del apoyo a las cooperativas de agricultura? ¿Qué opina de la agricultura sostenible? ¿De qué sirve la agricultura sostenible? Si no va a haber suelos en donde cultivar, si no va a haber agua para regar, si no va a haber agua para tomar. Entonces, sí consideramos que el pueblo canadiense es muy solidario. Trabajamos con organizaciones canadienses en pequeños proyectos al desarrollo, pero al final las inversiones millonarias de las empresas mineras terminan borrando toda esa solidaridad y todo ese apoyo, ¿no? del pueblo y todo eso, ese bienestar que se genera con los proyectos de agricultura, de acceso al agua, de desarrollo sostenible. Gracias. Bon, nous avons une autre question à poser avant de passer à la salle. Mais ça va nous aider aussi, je pense, à aller plus loin dans notre questionnement sur la solidarité. C'est de vous demander de parler dans ce contexte de criminalisation, de résistance, militarisation même. Si vous pouvez parler des luttes qui vous ont aidé à vous renforcer dans cette résistance. Et parler de comment vous voyez l'importance de la solidarité internationale, des actions, des interventions qui peuvent aider à renforcer vos actions, vos résistances dans ce contexte de répression, de criminalisation qu'on voit un peu partout dans le monde aussi. Et puis, on reviendra à nos questions ici. Peut-être juste pour changer la dynamique, on peut commencer avec le Nicaragua cette fois-ci, avec Javier. Bueno, como... Hola. Bueno, ¿cómo considero que pueden apoyar? Primero, también un dato importante que se me olvidaba mencionar es que las exportaciones mineras de Nicaragua, el 60% son hacia Canadá. La solidaridad por parte de la sociedad civil canadiense creo que sería por primero solicitar más transparencia y rendición de cuentas a las empresas de capital canadiense, exigir que expliquen las afectaciones ambientales que provocan en los países de Centroamérica. Y,
Y primero creo que estos espacios, ¿no?, en donde nosotros podemos compartir con ustedes las experiencias y podemos compartir datos e información clave, es sumamente importante. A veces creo que ustedes no tienen acceso a esta información y a las realidades que vivimos. Entonces creo que la sociedad civil, los jóvenes canadienses, es muy importante que estén informados de datos estadísticos y de afectaciones que tienen estas empresas, y pues exigirles a sus gobiernos, ¿no?, que garanticen las condiciones mínimas ambientales y de derechos humanos en las intervenciones que tienen sus empresas. Gracias. Merci. Yanira. Sobre la criminalización y la represión. Sí, y la solidaridad. Bueno, yo me voy a referir quizás más a hacer un análisis de la región, ya que no está Honduras y creo que es importante hablar de este tema con relación a Honduras. Bueno, primero decir que los defensores del medio ambiente, como ustedes saben, son defensores de derechos humanos. Y los estados tienen la obligación de protección y de crear, como dice la Declaración de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, crear mecanismos de protección. Sin embargo, creo que, Honduras tiene una ley y creo que tiene un protocolo, y creo que Guatemala tiene una ley de defensores, El Salvador no la tiene. Sin embargo, en los tres países yo me atrevería a decir de que en los tres países la situación es similar. Es decir, aquellas personas que defienden la naturaleza, que defienden sus bienes naturales, esas personas están realmente amenazadas. Y yo me atrevo a decir que en los próximos años esta situación va a ser más difícil para las personas que defienden los bienes naturales en estos tres países, más Nicaragua, por supuesto, que yo creo que también está viviendo una situación difícil. Lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, cuando los estados se examinan a nivel de el examen periódico universal de Naciones Unidas, del EPU, casi en todas las preguntas que hacen los estados piden de que los países, en este caso los centroamericanos, creen un protocolo de protección de los defensores. Y no lo tienen. Si lo que ha pasado, por ejemplo, en Honduras con Berta Cáceres, ¿verdad?, lo que ha pasado, las amenazas de Copín, pero también las amenazas de Guatemala. Yo soy parte del Tribunal Latinoamericano del Agua y el año antepasado que sesionamos en Guatemala, que conocimos casos de Guatemala, dos semanas antes habían matado a un defensor de la naturaleza por la contaminación del río La Pasión. Entonces, las empresas tienen una gran incidencia y manejan a todos los grupos, a las mismas fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares. Y esto es sumamente preocupante porque en los próximos años, repito, la voracidad de estas empresas no se van a detener. Pese a que El Salvador pueda tener una ley de prohibición de minería metálica, vean, ahí está la Fundación El Dorado. O sea, la empresa mantiene esa fundación porque la empresa quiere ese oro que está todavía en el subsuelo. No digamos Nicaragua, Honduras y Guatemala, que están promoviendo la minería metálica. Entonces la oposición, ¿verdad?, de la población va a ser una oposición de resistencia, pero va a ser una oposición de persecución. Van a haber más lo que últimamente estamos hablando, ¿verdad?, los desplazamientos por este tipo de situaciones, por la depredación del medio ambiente, pero nos vamos a enfrentar a situaciones difíciles. Ahora bien, ¿cuál puede ser entonces la cooperación? Yo creo que en los países, en El Salvador, y voy a hablar de la cooperación, pero no del gobierno de Canadá, sino que la cooperación más desde la perspectiva de las organizaciones sociales, de ustedes. Creo que El Salvador, en el momento en que se encuentra, ha sido también particularmente de mucha ayuda el apoyo que ustedes han dado. Ha servido como una voz. Y creo de que el apoyo que se puede continuar para Nicaragua, Honduras, Guatemala, es crear un sistema de, no sé si se podría llamar alerta, ¿verdad?, de alerta temprana
con relación a las amenazas que pueden sufrir los defensores y las defensoras. A mí se me ocurre que podría haber un sistema, repito, de alerta temprana, porque lo que pasa es que cuando estos defensores y defensoras de la naturaleza están amenazados, estas personas pueden perder su vida y no nos activamos con un protocolo de protección. Entonces, para mí esa es la preocupación, porque lo que yo le digo acá a don Alesia es de que no es que realmente las personas que defienden la naturaleza la voy a defender con mi vida, y eso es tan digno, tan excepcional, pero igual tenemos que crear todo un mecanismo de defensa para estas personas. Y yo creo que en ese sentido la cooperación podría ir en esa vía, porque los estados no están teniendo esos protocolos de protección a los defensores y defensoras. Y creo que podríamos pensar, ¿verdad?, en esas alertas tempranas, en lo que está pasando en estos países, quién corre peligro, y denunciarlo, ¿verdad? Claro, ustedes me dirán, bueno, Berta tenía hasta medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la mataron, pero creo que eso no debe de servir para no seguir alertando de esta situación, o por lo menos de sacar a las personas de donde están en riesgo, porque las personas cuando están en riesgo de su vida siguen en los lugares, y yo creo que eso es lo que debemos de tener la capacidad de advertir, porque es verdad, tenemos que luchar por los bienes naturales, pero la vida no tiene reparación, y a mí eso es lo que me preocupa, más que todo, repito, en las redes, y yo lo expreso en las redes de defensores, cuando hay gente de Honduras y gente de Guatemala y Nicaragua, digo, lo principal que debemos de hacer es cómo activarnos para protegerlos a ustedes. Son ustedes los que están ofrendando su vida o poniendo su vida en riesgo. Entonces, yo creo que tenemos que pensar cómo la cooperación puede ir en esa línea, porque es la línea más importante de defensa y que creo de que la tenemos un poquito descuidada. Repito, como son defensores de derechos humanos, le correspondería al Estado, pero lastimosamente ni El Salvador ha creado ni siquiera un protocolo de defensa de los defensores ambientales y un gobierno de izquierda. Se lo digo con propiedad porque no hay dentro del sistema de El Salvador este protocolo, sino que lo que se activa es ponerlas un seguridad o un policía, y eso en nuestros países ya no es seguridad. Entonces yo dejaría esas ideas que creo que se pueden ir madurando, se pueden ir hablando, y ya que aquí tenemos a los compañeros que están en organizaciones fuertes, tenemos que ir hablando cómo crear este sistema o estos protocolos de alerta temprana de protección para nuestros defensores y defensoras. Gracias, Roberto. Bueno, en realidad son hechos lamentables de cómo las empresas mineras influyen en gobiernos y en funcionarios públicos para que puedan poner a toda costa todo su mecanismo de defensa para su inversión. Y digo esto porque en El Salvador, y aquí quiero ser enfático en decir de que cuando estamos hablando de todos estos problemas de conflictividad, era mucho más complicado cuando teníamos gobiernos de derecha y promineros, en este caso El Salvador, y estoy hablando hasta quizás en el, sí, hasta el 2009, 2010, y es que en el 2001, me acuerdo cuando empezábamos nosotros a conocer del tema de minería, y lo primero que veíamos en las comunidades era el ejército acompañando a las personas que estaban haciendo los procesos de exploraciones. Y lo más triste es que trataban de engañar a la población diciendo que lo que andaban haciendo era un censo nacional y que por el tema del narcotráfico en esa región andaban cuidando a los trabajadores. Es decir, cómo estos tipos de gobierno se vuelven serviles de estas empresas mineras y ponen todas sus estructuras de defensa en función de las empresas mineras.
Y aquí también es importante plantear las estrategias mismas que desarrollan las empresas. Primeramente, entre comillas, para defender su inversión, uno. O lo otro es para generar problemas sociales en las comunidades, romper ese tejido social, generar conflictividades entre las familias que tienen tierra para poder garantizar al máximo obtener la tierra y poder sentarse sobre ella y extraer esos recursos. Y lo otro es, como dijo Yanira, la creación de estructuras jurídicas y lastimosamente legales que se ponen en función de enfermarle la mente a las poblaciones a través de las fundaciones, como dijo Yanira, la Fundación El Dorado, que esa es su función, promocionar las buenas virtudes de la explotación minera metálica. Pero hoy también se incorpora otra asociación que es Minerales Torogós, que son los que se encargan de malinformar a la población sobre los posibles conflictos que se generan a causa de una explotación minera metálica. Lo otro que es muy lamentable es la disposición de los mismos medios de comunicaciones a las empresas mineras. Es un elemento que tampoco no lo hemos tocado. Los medios de comunicaciones para las empresas son estratégicos. Y voy a plantear por qué, rapidito. En El Salvador, cuando la empresa minera empezó a llegar, como en el 2008, 2009, que hubo toda una recesión económica a nivel mundial, la empresa minera sacó un eslogan en donde decía: empresa minera, una alternativa para el crecimiento económico de los pueblos. La población no creyó ese eslogan y pasaban cada 5 minutos, cada 3 minutos, spot televisivo entre los principales medios de comunicación, televisión en El Salvador. Cuando no hallaron y que no encajaron con ese eslogan, sacaron otro eslogan y decía y ponían a Lula, ponían a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a la presidenta de Argentina, y decía: en estos países se desarrolla la explotación minera metálica, ¿y por qué en El Salvador no? Como quien dice, estos son socialistas, son revolucionarios, ¿por qué en El Salvador no permiten la explotación minera metálica? No pudieron entrar tampoco con ese eslogan. Luego sacaron eso de la minería verde. Y nosotros empezamos a preguntarle a los mismos trabajadores de las empresas, ¿dónde está esa minería verde? ¿Vea? Y ellos nos decían: ah, que tenemos una minería allá en Rusia. Y está jodido venir desde El Salvador hasta Rusia, con que no aguantamos el frío acá. Es decir, cómo también las mismas empresas tratan de manipular la mente de la población y lo logran. Y ante esta cuestión, pues, en El Salvador hemos tenido la pérdida de una compañera entre los 6 compañeros, que en este caso es Dora, la cual por supuesto estaba embarazada, apenas tenía 6 meses de gestación, y es asesinada cruelmente, vilmente, y todo se induce que fue por trabajadores de las empresas mineras. En ese tiempo la población demandó, pidió a las instancias correspondientes que se profundizara en la investigación y dar con los verdaderos hechores, no solo materiales, sino que intelectuales. ¿Por qué? Porque en ese momento también había un apogeo grandísimo contra los proyectos mineros, así como lo hacía ahora. Ahí está impune eso, que no hemos alcanzado a incidir para que eso se salga a la luz pública. Y lo otro que consideramos muy importante es que, bueno, las empresas mineras aún con toda esta lucha que hemos desarrollado en nuestro país, siguen necias, como que no les calan las pedradas o los golpes que les podemos dar desde las poblaciones,
siguen con la misma necesidad de querer explotar esos recursos que ellos han hallado en el país. Y aún se le ha dado una bofetada con la resolución que en este caso sacó el CIADI o la demanda con el laudo que hubo, en el cual yo quiero detenerme en esta parte en donde se manifiesta o manifestamos de que ese resultado que hemos tenido, primero, de no permitir la explotación minera metálica, segunda, de ganar estas demandas en tribunales internacionales, obedece a esa lucha que hemos venido haciendo, pero también obedece a toda esa solidaridad que se ha manifestado a través de expresiones sociales, de organizaciones. Yo no le llamo organizaciones de cooperación, le llamo organizaciones solidarias que se han vuelto pioneros y pioneras en esta lucha en Estados Unidos, acá en Canadá, en Australia. Y por eso es que agradecemos infinitamente en acompañar esta lucha. Y esos son los verdaderos resultados que se hacen y se ganan si todos y todas estamos unidos. Bueno, cuando hablamos de criminalización y persecución a los líderes, quiero contarles que en el año 2013 fue aprobada una licencia en Santa Rosa, un municipio, un departamento del oriente de Guatemala, donde la gente no estuvo de acuerdo, se organizó y hizo su resistencia. Esto provocó que el gobierno de Guatemala decretara estado de sitio en 4 de los municipios y por lo tanto militarizó toda la zona, llevó los antimotines también, desalojaron a todas las personas de una forma violenta, violándole todos sus derechos humanos. También fue el entonces presidente del Parlamento Xinka, al cual es mi antecesor. Él fue criminalizado y lo hicieron responsable del estallido de la violencia en esa parte. Cuando que la violencia la provocó la misma presencia de la minera la minera esta del Escobal y la minera San Rafael. Don Roberto anduvo escondiéndose, él se enfermó, yo personalmente lo fui a ver, a respaldarlo, a darle ánimo, tuvo varios meses escondiéndose, finalmente se presenta al juez, donde el Ministerio Público no tenía una prueba. El juez dijo, aquí no hay nada en contra de él, señor, usted puede irse. ¿Y quién fue el que dictó la orden de captura? Fue el ministro de Gobernación, López Bonilla, que actualmente es acusado de corrupción y narcotráfico. Entonces, ¿qué clase de funcionarios son los que se encuentran ahí? El entonces ministro de Energía y Minas, que aprobó varias de las licencias, Eric Archila, hoy él es una persona que tiene orden de captura, está en Estados Unidos, Guatemala está tratando de extraditarlo para que sea juzgado por corrupción, porque tiene, yo creo, varias propiedades millonarias
que no las puede justificar con el sueldo que él tenía. Entonces quiere decir que él recibió dinero por parte de la empresa para que estas licencias fueran aprobadas. Y así, en el gobierno de Otto Pérez Molina, podemos decir que tenía un equipo, pero un equipo de delincuentes que llegaron únicamente a causarle más daño a nuestra población, a los que ellos debían de ver velado por el desarrollo de nuestra población. Cuando hablamos también de, mi compañera decía, de las personas que han muerto y de que, bueno, nadie quiere morir, nosotros no queremos morir, pero a veces, para que hayan cambios, a veces tienen que haber sacrificios. Ahí está Berta, es una de ellas. Entonces, ella también nos inspira el seguir adelante, el seguir luchando, el no tener miedo a la lucha, el seguir enfrentándolos, no importa el poder que sea, porque ellos tienen ese poder económico, pero son pocas las personas. Por ejemplo, en Guatemala, el poder económico está en unas pocas familias. Esas pocas familias controlan a todo el país. Si nos organizáramos, nosotros somos mucho más. Tenemos ese poder que es la mayoría, pero hay que saberla usar. Y yo creo que El Salvador ha logrado mucho porque han sabido elegir. En Guatemala no sucede eso, porque es un país donde hay mucha pobreza y, lo vuelvo a repetir, mucha ignorancia, donde para las campañas políticas se valen de esa pobreza y de la ignorancia de la gente para comprar el voto de las personas a través de una bolsita de comida que únicamente los va a alimentar 8 días, una lámina, quizá porque miran una casa con un techo con agujeros, entonces dice, esta persona le vamos a llevar una lámina y esta persona de seguro va a votar por nosotros. O sea que ellos invierten mucho dinero en las campañas. El poder económico de Guatemala es el que tiene el poder realmente en el gobierno. Ellos, el gobierno hace lo que ellos dicen. Ellos ponen ministros, ellos ponen también diputados, porque ellos financian esas campañas. Cuando llegan al poder, ellos están comprometidos. Claro, a nosotros nos llegan a decir, a las comunidades, que se comprometen con nosotros a sacarlos adelante, pero realmente ellos están comprometidos con ese financiamiento que ellos han aceptado. Ahorita en Guatemala tenemos un gobierno, nosotros le llamamos un gobierno, el títere, ¿verdad?, de este poder, porque está haciendo lo que ellos le dicen. Y por ser una persona pues que no tenía ningún conocimiento político, no era reconocido como un político, sino como una persona de televisión, una persona que sabía cómo manejar eso, ¿verdad? Yo personalmente soy malo para hablar en televisión, en radio, no sé, pero él manejó todo muy bien, convenció a la gente y ahora lo tenemos como presidente. Un presidente que, pues, no es del pueblo, porque no está haciendo nada por el pueblo. Entonces, ahí hay que trabajar, hay que hacer mucho trabajo en la concientización de las personas, en animar a las personas honestas también que se atrevan
a tomar cargos públicos que puede llevar el desarrollo a las comunidades. Las alcaldías en los municipios muchas veces también llegan personas que realmente las comienzan a surgir unos pocos días antes de las elecciones, porque quieren ser alcaldes, porque quieren ser ya otras personas con más dinero únicamente. Cuando que nosotros como comunidades ancestrales somos electos también democráticamente, damos nuestro servicio a nuestras comunidades, nosotros no ganamos un centavo, trabajamos a honore. Somos personas, muchos, que trabajamos, dejamos el quehacer muchas veces en casa para dar nuestro tiempo, porque necesitamos que nuestro pueblo salga adelante, que tenga conocimiento y que sepa elegir y tener también el valor de cuando son elegidos, pues aceptar esos cargos. Tienen que ser personas honestas, y sí las hay, pero muchas veces no se quieren comprometer. Muchas gracias. 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 Maintenant, j'aimerais dire ce que j'aurais dû dire au début de la soirée, c'est qu'une représentante de la COPIN, l'organisation de Berta Cáceres, devait faire partie de cette tournée. Mais nous voulons quand même reconnaître la présence et l'inspiration de COPIN et de Berta Cáceres. La murale qu'on voit ici était réalisée cet été pour le Forum social mondial pour une vigile avec les filles de Berta. Et plusieurs personnes ici ont déjà signé une déclaration de solidarité avec COPIN et la famille de Berta pour la justice pour son meurtre. La pétition serait livrée à l'ambassade, consulat hondurien lundi prochain, qui est aussi l'anniversaire du COPIN de 24 ans de travail. Donc, c'est important de démontrer notre solidarité et c'est toujours possible de signer la pétition. Je pense que c'est juste à l'extérieur de la salle. Oui. Oui. Donc, c'est juste pour dire que nous sommes aussi très inspirés, toujours. Ça fait déjà un an depuis le meurtre de Berta, mais comme on dit dans la morale, Berta Cáceres volverá y será millones. Donc, je pense que ce soir, on veut témoigner aussi de cette solidarité et cet espoir aussi. Bon. Gracias. Oui. Donc maintenant, c'est votre tour de faire des commentaires, poser des questions, des suggestions. Nos invités font une tournée de 3 villes. Ils sont déjà allés à Ottawa, puis ils vont continuer à Toronto. Donc, ils ont déjà rencontré certaines personnes à Ottawa aussi, si ça vous intéresse de savoir un peu plus de leur perspective, expérience. On va, comme j'ai dit au début, il faut qu'on termine la soirée à 21h, à 9h. Donc, il nous reste quelques moments pour une discussion. Alors, je vous invite soit à faire des commentaires ou poser des questions à nos invités. J'imagine, oui, pour les interprètes, il y a des microphones, il y a un microphone ici, oui. Pour l'interprétation, c'est important, oui, s'il vous plaît. Et pour le film. Ce que nous allons prendre quelques questions, ensuite j'inviterai nos invités à répondre selon... selon leur intérêt aussi.
Bon, allez-y. Allô. Denantes habló de una ley para impedir justamente la extracción minera en El Salvador y quería saber cómo usted cómo se perciben las chances que pasen esa que pase esa ley. Elle n'a pas compris la question. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Ce n'était pas compris par l'interprète. C'est quoi les possibilités, en fait, que la loi, que la loi passe pour interdire l'extraction minière? Merci. Donc, oui, nous pouvons continuer à quelques questions et après, vous pouvez répondre. Yo voy a hacer con español. ¿Qué quiere decir el CIADE? Creo que mencionaban ustedes un organismo. Y por el otro lado, ¿desde cuándo ya no se permite la explotación minera en El Salvador? Gracias. Un poco, ¿no?, por lo que dijo el compañero del Salvador, Bernardo, ¿no? Su nombre es Bernardo. Si usted pudiera profundizar un poco más entre lo que significa la exploración y la explotación, porque como sucede mucho en América Latina, llegan empresas que vienen a explorar, ¿no es cierto?, los recursos mineros de una región, y estas empresas exploradoras hacen un trabajo dentro de la comunidad, vienen a ofrecer una cantidad de beneficios increíble, y el proyecto que presentan es un proyecto, entre comillas, más sustentable del que van a hacer las empresas explotadoras, si no me equivoco. Entonces, normalmente no son extracciones a tajo abierto las que proponen, sino que bajo tierra, pero las empresas explotadoras, con la necesidad de aumentar su productividad y las necesidades financieras que tienen, van a hacer otro tipo de explotación. Ese es más que nada la... Si usted pudiera aclarar un poco más eso, porque usted ya lo mencionó. Y también sabemos que los fondos de acción, este es un tema importante de los sindicatos canadienses, como el Sindicato de Profesores, por ejemplo, de Toronto, sus fondos de acciones están también... trabajando en empresas explotadoras, extractivistas. Eso también es un punto que a lo mejor habría que profundizar un poquito más. Ok, je pense qu'on va prendre la dernière pour l'instant, oui, parce que sinon on va perdre le fil des questions. D'abord, ce n'est pas une question, c'est seulement une réaction concernant un peu ce que Janira a dit. Concernant un peu à l'avenir. Dans l'avenir, on sent que la répression s'en vient. La répression plus dure que maintenant. Alors, je suis un produit de la guerre du Salvador, mais quand on était ici, après, on a fait des réseaux des actions urgentes, par exemple. Et c'est le CEDAL qui avait tout ça. Alors, je crois que c'est le moment de commencer maintenant une nouvelle façon de faire les actions urgentes pour être permanentement en réaction à ce qui se passe dans l'Amérique centrale, au Mexique aussi, parce que ça, c'est la même situation. Alors, je crois que nous avons déjà un peu d'expérience à ce niveau-là
et avec tous les nouveaux réseaux sociaux qu'il y a maintenant, facilité de nous connecter les uns et les autres, alors il va être plus facile et je crois que ça va être le moment de commencer à se réinventer de nouvelles façons de comment aider les gens, comment ils ne se sentent pas seuls, sinon qu'ils trouvent que les gens parmi le monde nous sont à la guerre de ce qui se passe et qu'on peut réactionner facilement. Merci. Merci à vous. Merci. Peut-être que vous pouvez aller, puis après, on... ça va? OK. Ça va. OK. Non, solo una... Porque yo ya pregunté, ¿no? ¿Cuándo paró la minería? Pero es que acaso hay organizaciones, tal vez como ustedes mismos, como la señora Yanira, que informan al gobierno de toda la, como quien dice, la estructura de todos estos organismos, como esa compañía El Dorado que ha quedado aún, ¿por qué es que aún existe? ¿Por qué es que el gobierno no ha tomado ninguna acción contra ella? Gracias. Merci. Est-ce que vous pouvez commencer? Yo voy a contestar rápido porque sé que ya están cansadas y cansados y ya, poco noche. Bueno, yo creo de que hay un contexto favorable para que la ley se apruebe. Tenemos que estar atentos y atentas la próxima semana para saber qué va a pasar. Creo que todo el trabajo que se ha hecho todos estos años, creo que en este momento está dando frutos y, como se dice, no es cuestión de voluntad o no voluntad, porque yo creo que ARENA no es que tenga voluntad de aprobar la ley, que es el partido de derecha, sino que es una cuestión de presión política fuerte. Y aquí ustedes han tomado un papel también importante. Yo veo muchas esperanzas en cuanto a ello. Estemos atentos entonces la próxima semana. No hay minería en El Salvador. La gente le decía de facto, pero no fue ni siquiera de facto, sino que fue un silencio del Estado salvadoreño desde que revocó el permiso en el 2006, que fue el último permiso que hubo de la minería. Luego se revoca y después hay un silencio del Estado. Repito, muchos lo manejaban como una suspensión de hecho o de facto, pero la suspensión de hecho y de facto también tiene consecuencias jurídicas y aquí no, aquí se dio un silencio. O sea, el Estado no volvió a dar ninguna concesión y el Estado lo que dijo es, más que todo, cuando estaban en campaña todos los presidentes dijeron que no iban a dar los permisos de exploración. Eso es lo que pasó. Yo estoy totalmente de acuerdo con la red de acciones urgentes, lo que dijo la compañera y la experiencia que se tiene. Yo creo que es posible que en un futuro podamos pensar en eso en cuanto a los defensores y las defensoras. En cuanto a El Dorado, esta fundación que está, déjenme decirles que realmente quien ha desvelado toda la información del Dorado ha sido en las organizaciones canadienses. ¿Cómo se llama la organización de Jen? Mining Watch. Son los que hicieron con un profesor, ¿verdad? Universitario, son los que hicieron la investigación. El libro creo que está la investigación está en línea. Fue desde aquí, eso es un ejemplo de la cooperación desde la sociedad civil que tuvo esa capacidad de investigar y que creo que yo le decía a Jen, hablando el día de ayer, ahorita es urgente que ustedes vuelvan a hacer la presentación de ese informe, de esa investigación. Es bueno que la vuelvan a hacer en El Salvador. Porque lo que dijo la compañera, porque el Estado no ha hecho nada. Y ahí es donde ustedes ven cómo se confabulan las empresas con los gobiernos, aunque sea un gobierno de izquierda. Entonces, lo importante es parar todo ese trabajo que se está haciendo en la zona. Por eso yo creo y yo hago un llamado a CRIPTES y a esta organización canadiense que vuelvan a presentar esta pequeña investigación que se dice que es buenísima. Para mí es buenísima. El CIADI dijo algo. Bueno, el CIADI es un tribunal de arbitraje internacional. Fíjese que
hay dos sistemas a nivel universal. El sistema de protección de los derechos humanos, que es el que todos conocemos, pero cuando hay violación de derechos humanos, usted acude al sistema de protección de derechos humanos. Pero ¿sabe qué hicieron las empresas? Paralelamente crearon otro sistema, y es el sistema del mercado, ¿verdad? Y en este sistema crearon sus propios tribunales. Uh-huh. En estos tribunales está el CIADI, que es el centro de inversión, que se, donde se conocen las diferencias por las inversiones, ¿no? Y es ahí donde se llevó al Estado salvadoreño por no haberle dado los permisos de explotación minera que se estaban pretendiendo, y lo que argumentó la empresa fue que se había dañado su inversión. Aquí no interesa el medio ambiente ni los derechos humanos. Aquí lo que interesa es proteger la inversión. Es un mundo paralelo a los derechos humanos, y ese es lo que le debemos de poner mucha atención. Claro, claro, claro. Sí. Sí. Ok, de manera rápida. Bueno, ya Yanira dice desde cuándo se prohibió. Y déjenme decirles que en El Salvador, bueno, tenemos una ley que es permisiva a la explotación minera metálica. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Y es que esa ley a la cual las empresas mineras están exigiendo y demandando que se les den los permisos de concesiones para la exploración y explotación. Ahora bien, en la otra pregunta dice, ¿qué significa exploración y qué significa explotación? Es obvio, cuando estamos hablando de un proceso de exploración, vienen las empresas mineras, hacen una solicitud de permiso de exploraciones y es el Estado quien le otorga las concesiones de una determinada área para poder explorar el territorio en donde están interesados las empresas mineras. Y primero lo que hacen, pues, explorar profundidades de minerales, cantidades de minerales, tipo de minerales que pueden encontrar, llámese plata, cobre, níquel, lo que tenga interés. Y ver también la calidad del mineral que en este caso quieren explotar para así garantizar también que en el futuro van a tener ganancias. ¿Eso qué significa? Que en El Salvador, por supuesto, se tiene estipulado desarrollar las dos modalidades. Y le hablamos la modalidad que le llaman a cielo abierto, pero también le llaman tajo, ¿verdad? Que es las grandes lagunas de manera cónica que buscan en las profundidades el recurso mineral, ¿no? Pero también están estipulada el procedimiento de explotación vía túneles. Es otro gran problema. En El Salvador se desarrollan temblores a cada minuto, terremotos que generan posteriormente problemas en este tipo de industrias extractivas, porque los vía túneles, bueno, eso nunca sabe en qué momento puede salir la gente viva de esos lugares. Entonces se estipula las dos modalidades, a cielo abierto y vía túneles, ¿verdad? Ya hay el procedimiento casi es similar, el procedimiento de separación de la roca con el metal, ya es son similares en donde se desarrollan también los depósitos de cola. Lo otro es que yo sumamente de acuerdo con la compañera que hablaba de que es importante nuevamente retomar esa mística de ser solidarios. Y cuando nosotros nos referimos a ser solidarios, no pensemos también solo en recursos económicos. Hemos dicho muchas veces que el ejercicio de la solidaridad que han mostrado los pueblos aquí en Canadá, organizaciones aquí en Canadá y en Estados Unidos y en otros países de Europa, ha ayudado a que nosotros como salvadoreños ganemos este tipo de demandas ante tribunales internacionales que son creados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario, entre otros. Si nosotros hubiésemos hecho de manera individual esa lucha, no la hubiésemos ganado. Y por eso es importante, yo sigo insistiendo, globalizar la solidaridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A eso hay que sentarnos y definir qué procedimientos hay que seguir para que a la hora que nosotros nos peguen una bofetada allá en Centroamérica, ustedes lo sepan, a la hora que aquí también los pueblos indígenas están siendo reprimidos, también nosotros lo sepamos para ejercer una labor de denuncia
Y para eso existen las embajadas, las delegaciones diplomáticas para hacer ese tipo de denuncia. Globalicemos la solidaridad, trabajemos juntos y juntas y verán que las cosas pues pueden cambiar. Y lo otro, ¿por qué no se han aprobado una serie de leyes? Miren, lo que pasa es que también en la Asamblea Legislativa, y aquí voy a ser sincero, nosotros en El Salvador hemos incorporado alrededor de 5 leyes, propuestas de leyes. La primera, la ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Ahí está en la Asamblea Legislativa. Hemos incorporado la Ley General de Agua para que se garantice el agua como un derecho y no como mercancía, porque también tenemos conflictividades. ¿Se ha discutido en el seno legislativo? No. Hemos incorporado la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. ¿Por qué? Porque la Monsanto con la Bayer están necios queriendo definir políticas y leyes que vayan en función de garantizar mejores comercios en sus productos. Hemos incorporado la Política Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Por qué no se han aprobado estas leyes? Y hay otro puño de leyes. ¿Por qué no se han aprobado? Bueno, primeramente porque tenemos allí diputadas y diputados que obedecen a los lineamientos políticos económicos de la gran burguesía que tenemos en El Salvador, es decir, del poder económico. Cuando nos referimos a discutir temas específicos sobre temas ambientales en la Asamblea Legislativa, el único partido que platicamos y que nos escuchan son los diputados y diputadas del FMLN, y son los únicos con los cuales nosotros nos hemos sentado a platicar, a dialogar y ver qué es lo que podemos hacer. Hemos buscado con la representación de otros partidos políticos para nada. Entonces, ¿qué significa? Que no hay interés por parte de eso. Eso significa tener una correlación mayor de diputados y diputadas que realmente represente los intereses de las grandes mayorías. Solo de esa manera podríamos, en este caso, aprobar leyes que a nuestro juicio es de carácter urgente que se desarrollen y que se apliquen, en este caso, en El Salvador. Pero también es un proyecto que ahí llevamos como organizaciones sociales para que eso también sea realmente hecho o desarrollado. Gracias. Bueno, solo quería aportar a la pregunta sobre la diferencia entre exploración y explotación. Son dos momentos de la extracción diferente. Sin embargo, cada momento tiene que tener su estudio de impacto ambiental. La empresa, antes de iniciar las inversiones, ellos hacen estudios geológicos, estudios ambientales generales, pero la operación inicia con la exploración, y la exploración implica perforaciones, y estas porque con estas perforaciones la empresa puede darse cuenta la cantidad, la calidad y la variedad de minerales que hay en el subsuelo. Pero estas perforaciones también dañan el manto acuífero, porque al perforar todos estos minerales que están en el subsuelo caen al manto acuífero y ya empiezan a contaminar. Y es por eso que antes de los procesos de exploración debe de haber un estudio de impacto ambiental que diga cuáles van a ser las afectaciones que van a tener el ambiente a causa de estos procesos de exploración. Y después que se termina este proceso de exploración, hay que hacer otro estudio de impacto ambiental que va a determinar cuál va a ser el grado de afectación cuando ya se abra todo el tajo, ¿no? Porque una cosa es perforar determinados sitios, pero otra cosa es remover todo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Nicaragua se ha modificado la ley y se ha dado el permiso para hacer las dos cosas, exploración y explotación. Es algo totalmente ilógico porque son dos momentos diferentes, son dos tipos de afectaciones y la exploración tiene que darte pautas para medir el impacto que vas a tener ya cuando estés explotando, ¿no? No se puede, es ilógico dar el permiso de concesión unido de exploración y explotación, porque son dos momentos totalmente diferentes. Gracias. Merci. Alisa, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter?
Bueno, creo que los compañeros ya aclararon todo. Únicamente quiero un poquitito nada más de lo que sucede en Guatemala. Muchas veces las exploraciones llegan de una forma engañosa, porque llega a veces el Ministerio de Agricultura llega a hacer análisis de suelo, supuestamente para saber qué es lo que necesita algún cultivo para poder dar a la población o al agricultor un abono químico con los elementos necesarios para que esa planta se desarrolle y dé buen fruto, pero muchas veces es una gran mentira. Ahí entran y ya hicieron la exploración, la población no supo qué pasó y así han entrado. Pero nosotros en Quesada tenemos licencias en trámite y ya los opusimos a la de reconocimiento y a la exploración. Estamos un poquito, yo creo que adelante de ellos, porque ahorita ya no van a poder hacer esos trabajos. Oui. Je vais juste voir si nos invités ont l'énergie pour continuer ou si on laisse quelques minutes à la fin pour que les gens puissent parler entre. Est-ce que je peux faire une dernière question? Juste dire une chose. Oui. Solo quiero como destacar y celebrar el hecho de que en El Salvador han ganado una serie de victorias. Es un fenómeno lastimosamente inédito en la historia de América neoliberal. O sea, en el norte de El Salvador han echado a 4 empresas distintas, si no me equivoco, y debemos celebrar eso. O sea, no creo que hemos destacado o celebrado eso esta noche suficientemente. Y quizás. Y no sé si quizá como Bernardo nos puede como compartir un cuento de unas muchas acciones creativas, o sea, para darnos ánimo y o sea, de creatividad y inspirar ideas aquí, quizá. No sé, o sea, yo sé que hay montones, pero quizá como una, no sé. Ok. Oui, ça serait une bonne façon de faire la clôture. Donc, je vous invite, qui veut aller parler? Oui. Dentro de las cosas inéditas que realmente se desarrollaron en las comunidades. Voy a contar esto rapidito. Cuando los trabajadores de las empresas mineras iban con sus carros casi blindados y su maquinaria camino hacia un lugar que se llama San José Las Flores, vino la población y se dio cuenta que iba todo ese puño de vehículos hacia San José Las Flores a sentarse. Y una persona, líder de una comunidad que se llama Guarjila, se dio cuenta. Y como pudieron, recogieron a cientos de personas y se fueron a apostar ahí en esa comunidad de Guarjila. Pero más detrás de los trabajadores iba la policía, junto con ellos cuidándole. Entonces la gente lo que hizo fue destruir los cercos de piedras que tenían ahí y los pusieron en la calle. Vinieron los trabajadores de la empresa minera y quisieron quitar las piedras y la gente no los dejaron. Pues empezaron a generar unas discusiones, lo uno y lo otro. Al final, lo que hizo otra gente fueron a sacar un cumbo de producción de miel, bueno, de abejas. Y lo que hicieron fue destaparlo en los lugares donde estaban los vehículos y todos los trabajadores. Fue de esa manera también que los trabajadores se fueron, ¿va? Y al siguiente día, la empresa misma quería demandar a las comunidades. Bueno, nadie se hizo responsable de ello, pero ya todos los trabajadores andaban todos picados, todos hinchados, ¿no? Esas son las estrategias y mecanismos que utilizan las comunidades. Y anécdotas como estas, pues hay muchas. Hay muchas,
C'est bien. Bueno, gracias. Sigue la vida, no a la minería. Sigue la vida. Minería. Sí. Bon, Marie-Ève. Juste pour dire, en fait, Yanira tout à l'heure nous parlait de mécanismes d'alerte rapide pour protéger les défenseurs des droits humains et de l'environnement. Comme ça. Mais donc, juste pour ceux et celles qui seraient intéressés, demain matin à 9h, nous avons une rencontre stratégique avec nos invités puis d'autres organisations pour réfléchir à la question comment on peut, à partir d'ici, de nos organisations, aussi de notre activisme ou de nos activités de solidarité, comment on peut mieux répondre à la situation de la protection des défenseurs des droits humains et de l'environnement. Donc, si vous êtes intéressés, c'est demain à partir de 9h à Développement et Paix. Si vous êtes intéressés, peut-être venir me voir à la fin, je vous donnerai l'adresse exacte. Donc, merci. Puis aussi, ben, je vais mettre la diapo avec tous les remerciements là, que Molly va faire. Okay. Merci, Marie-Ève. Oui, le diapo va venir avec tous les partenaires et camarades qui appuient cet effort. Vous voyez, c'est pas mal. Je pense qu'on a de la force et je pense qu'il faut entendre ce que Bernardo nous a dit par rapport à la globalisation de la solidarité, que ça devrait être un peu comme l'eau qui n'a pas de frontières, mais qui soutient la vie et qui nous lie ensemble. Et de plus en plus, je pense que c'est évident qu'on va soit mourir ou vivre ensemble. On ne peut plus penser qu'on peut laisser les coins du monde souffrir ce pillage et tous ces abus sans transformer la situation. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu. Et nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté ce soir. Et on souhaite vraiment bon courage demain matin pour les gens qui vont se rencontrer, puis on va continuer ensemble. Et j'aimerais juste avant de partir remercier les interprètes qui nous ont aidé beaucoup à communiquer dans trois langues. Et c'est une expression de solidarité vraiment très importante qui va nous aider aussi à l'avenir, je suis certaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.